sus respectivas felicitaciones y muchos dirán, ¿por qué un día o por qué al final del mes? Me preguntaban a mí, ¿por qué lo celebran al final del mes? Yo les decía, Día de la Madre no es solo el 10 de mayo, no es solo mayo, Día de la Madre es todo el año, es toda la vida, porque la madre desde el momento que engendra a mí y le da vida después de los 6 meses, va a ser madre hasta que muere. Jamás va a dejar de sentir el amor por tu hijo o tu hija. Entonces el Día de la Madre no es solo el 10 de mayo ni solo mayo, es toda la vida, desde el momento que concibe al hijo o a la hija. El evento del Día de las Madres aquí en el colegio. Les agradecemos a los maestros, a la directora, la niña Silvia, que siempre ella se caracteriza por dar un buen, hacerle sentir bien a las madres. Wow, fantástica, contenta, felicísima, porque aparte de ver ahí el esfuerzo y ese gran empeño de los maestros, la directora y los alumnos ahí que están con toda esa
ganas de participar para poder hacerle el momento ameno a las madres. Y bueno, creo que vamos todas satisfechas porque hay una mayoría que también pues nos dieron la suerte, la oportunidad de poder ganar parte de los premios que fueron aportes de diferentes entidades. Claro, aquí todo en una forma integral. Vamos a empezar de los niños, los padres de familia y los maestros. Hacemos un grupo, un equipo integral, donde cada uno de nosotros nos esforzamos para que los niños puedan salir en el programa, en los damas, en los dramas, en los bailes, en los cánticos que los niños hacen, los poemas. Entonces los maestros tienen que ver y revisar al niño para los ensayos y que así a la hora de realizar el evento lo hagan con eficiencia. Thank you.